bienvenidos a un nuevo programa de Cris TV Show. ¿Cómo está toda la gente linda ahí del otro lado? Estamos en estos momentos transmitiendo por Canal 4 Teleaire San Martín y por toda la cadena RCL Internacional de la mano de mi amigo Junior al mundo, y le damos la bienvenida a Estorcita. Buenas, buenas, bienvenidos como todos los martes. Bueno, hoy es lunes, pero bueno, el programa lo hacemos los martes. Al programa con más flow. Oh, no, el programa con más flow y sonando el 43 en la cortina, arrancando como siempre con toda la energía, la buena onda y grandes artistas hoy. Sí, grandes artistas. Aparte tenemos un invitado muy especial, ¿eh? ¿Tenemos invitados especiales? No, ¿en serio? Sí. Tenemos un invitado muy especial que es nuestro amigo, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Sí. Me encanta. Y aparte, la verdad no sé cómo se la banca, pero... Se la banca, ¿eh? Sí, camina solo. Y aparte también hoy tenemos... Mira, yo te cuento, la tengo re clara bailando zumba. Mira, bailo esto, imagínate, bailando zumba. O sea, creo pero que... Pero eso no es cámara lenta, la zumba hay que meterle, Cris. No, no, pero a ver, yo tengo... Es más, te voy a contar algo. En algún momento fui profe de zumba. En otra vida. No, bueno, pero no me quemé. En esta vida te veo muy patadura, la verdad. Soy mejor que la que viene, ¿eh? Porque sí, no, olvídate. Le enseño yo a ella. Quiere desafiar a mí, le enseño yo a ella. No, hoy la tenemos a la bananera de Bendita Premium acá también. Y vi una banana, muy... Sí, no, igual, a ver, imagínate que le puedo enseñar a ella lo de Bendita, a Beto Casella, a Tano Nieto, me los como así en un sanguchito. ¿A Marcelo Ballester también le vas a enseñar? No sé, hay que ver, ¿eh? Yo lo vi tirando unos pasos prohibidos a Marcelo, que... Sí, puede ser que me gane, ¿eh? Lo veo que tiene swing. Tiene swing, aparte mueve bien las caderas, así que... Hay que ver. Que te barre, Cris. Hay que ver. Vamos a darle la bienvenida al equipo, bienvenida a la China, bienvenido Seba Trota. Bienvenida, Chinita, ¿cómo estás? Vamos, chicos. Súper, súper bien. Va a ser un lunes increíble hoy, ¿eh? Lunes increíble. Se viene con todo, va a ser muy divertido. ¿Estás contenta, China? Súper. Te vi contenta detrás de cámara, ¿eh? Sí, sí, siempre contenta en lo posible. ¿Cómo están contentas? Estaban morfando. Sí, estoy esperando mi pedazo de torta, no se lo coman. Están comiendo. ¿Seba? Buenas. ¿Cómo anda, equipo lindo? Hoy, ¿cómo se vinieron las chicas hoy, eh? Hoy, como, y nuestros invitados también son especiales, ojo. Son lindos nuestros invitados. Y están todos más... Bueno, la China, como siempre, ahí mostrando un poquito. Para no mostrando costumbre. La tanga hoy. Es verdad, hoy la tanga no se ve, pero es se verdad. Ve ahí algo, algo se ve ahí. Seba viene de gira, Seba Trota viene de gira, viene amanecido y llegó recién acá. ¿Sí o no? Sí. ¿Viste? No le... Mi dos horas. Me parece que lo cachetearon. De verdad le estoy haciendo la gran masa. ¿Sí o no? Sí. Le metemos la gran masa, ¿viste? La masa, déjalo por allá. Me está creciendo la nariz, mira, parezco Pinocho. Ya está, olvídate. Quedó eso. Está buena esa. Te convertís en Pinocho de golpe, ¿viste? Bueno, dale. La verdad, tenemos ahora el videoclip de nuestro amigo, Sí. De 43 Music Group. Vamos a ver ahora el videoclip de El 43. Bésame mucho. Y dicen que es mejor que Luis Miguel. Dicen. Sí, para mí sí, a mí no me gustan las comparaciones. O sea que cada quien tiene su estilo. Para mí es mejor. Sí. Es la repercusión mundial hoy, ¿eh? Ah, ok. Sí, muchos países dicen que es mejor. Igual Luis Miguel ha tenido que meter un juicio, me parece. ¿Cuál? ¿El doble o el original? No, el original. Nah, el doble debe ser. Vamos a ver el videoclip del 43 en estos momentos en vivo. Ya. Quiero tener gente junto a mí. Quiero que sientas en este beso mi vida y lo que soy. Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después.
bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte en tus ojos, verme junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya no estaré y estaré lejos, muy lejos de aquí. De esta manera el Cristeve Show, y a partir de este momento la tenemos a ella, que viene con la mejor música. Muchos mensajes estuvieron llegando esta semana, el mes pasado también, porque hace rato que no viene y hoy podemos tenerla acá. Así que a partir de este momento bailá y disfrutá de tu casa, porque canta para vos ella, la número uno, Melanie, Melanie, Melanie Fuentes. Sé que llamé primero pa' vernos, nos comemos. Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí. Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida. Increíble, mi amiga Melanie Fuentes, el Cristeve Show. ¿Cómo estás, Melanie?
¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Usted cómo está? Ahí, muy bien. Ahí escuchando este tema que está haciendo furor y éxito en todas las redes. Sí, próximamente se viene el videoclip. Se viene el videoclip. Ahora un ratito nos vas a estar contando porque queremos saber, queremos que nos cuentes. Buenísimo, sí. Ahí está mucha gente mirando en este momento. Bueno, un saludo para toda la gente que está del otro lado. Un beso enorme. Y tenemos a nuestro amigo que va a cantar un tema ahora. ¿Van a cantar juntos? Sí, vamos a cantar juntos un tema. Sí. ¿Sí? Bueno, ahí va a entrar seguramente. Ahí ni viene, comienza la música. Ay, no, ahí viene, viene. Mira, yo pensé que iba a entrar después. Lo vi preparado. ¿Cómo está, Dani? ¿Todo bien? ¿Cómo anda mi amigo Dani? ¿Bien? Sí, contento. Lo vi que estaba agazapado, como preparado. ¿Qué vino con...? Pará. Bailarina. A ver, vení, vení. Ah, Fabi. No, no la tenía. No la reconozco. ¿Es bailarina de qué? Está Dani muy Roy, linda. Para, no entiendo nada. A ver, explícame. Es hermosa. ¿Qué bailarina de ustedes? Es del programa. Del videoclip. Ah, el videoclip. Ah, sí. ¿Es la bailarina de videoclip? Sí. Hasta está facturando. Uno se va enterando. Me entero recién de todo esto. Muy bien, lo veo bien. Che, sí. ¿Cobra caro? No, no, después nos cuenta un poco. No se dice eso. ¿Se queda, claro. ¿Se queda a bailar entonces? ¿Se queda a bailar? ¿Va a bailar con okay, los chicos? Ah, bueno. Esto se arma como quieren, ¿viste? No te piden permiso. En el momento. No está tampoco. Tampoco. No, bueno, canto yo si quieren. No hay problema. Bueno. Le gusta, ¿no? Me engancho. Un tema, después a dúo voy a hacer un tema con Melanie, dale. Me parece. Sí, cuando usted quiera. Este me gustó, ¿eh? Bueno, vamos con la música a partir de este momento. Canta Daniel Roy, Melanie Fuentes. Mandale cumbia. Me parece que Roy estuvieron mal, ahí no invitaron a la China a bailar, Bueno, ahora vamos a seguir con un videíto de nuestro amigo que también pertenece a la compañía 43 Music Group y la está rompiendo, nuestro amigo Javi Agüero. Esta noche quiero tocar tu canción. Que todos sepan que me muero yo por vos. Amor.
amor. Hoy yo me quedo bailando en la avenida, dando vueltas, saltando hasta las estrellas, acurrucándome a decir tu nombre como si fuese el primer hombre que amó. Que amó esta noche. 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 Quiero tocar tu canción. Que todos sepan que me muero por vos. Ganas de gritar que nada podrá ya parar este amor. Este amor. Hoy yo me quedo bailando en la vereda, dando vueltas, saltando hasta las estrellas, acurrucándome a decir tu nombre como si fuese el primer hombre que amó. Que amó. Esta noche, 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 esta noche. Así de esta manera en Chris TV Show, a pura música, disfrutando. Así pasó el Roy, Melanie Fuentes. Qué bueno, me encanta Melanie Fuentes. Sí, la verdad que nos puso a perrear. Escucha ese tema, le gusta mucho a nuestro amigo Marcelo Ballester, que le mandamos un beso a nuestro Marcelo. Sí, hay que ver si anima, ¿eh? Hay que ver si anima a hacer el pasito, ¿viste? Que va y nos anima. Baila re bien, mira que yo lo vi bailando y. No sé, tengo dudas, tengo dudas. A ver, Esthercita, también te cuento, Javi Agüero recién pasó, Como sí. Me gusta Javi Agüero, Sí, la verdad que a mí me encanta. Cada vez que viene, es un artista de nosotros, mejor. Con la guitarrita, ¿viste? Sí. También anda el Duende Malvado por acá, hoy. Sí. Anda el duende. Anda, a ver, vení, mira. Mira lo que es. ¿Qué hace duende? ¿Cómo anda la gente del programa acá? ¿Todo bien? Todo hello. Me veo ocupado. Estamos bien, estamos acá con la gente, pasándola lindo en el programa de acá, Chris TV Show. Gracias por invitarme. Bueno, pero no se quede, lo llamé nada para que sepan que estaba. No, ahora en un rato sí. En un rato se va a quedar, en un rato. Ahora todavía no, déjalo. Es como el as que tenemos guardado. Sí, el as bajo la manga. El as bajo la manga. ¿Cómo dijo? El as. No me gusta. Bajo la manga. Bajo la manga. Ojo, No, no, pensé. No, no. Nada, pensé mal. Pero vamos ahora a escucharla a ella. A toda la gente que está viendo ahí del otro lado, tenemos una gran artista, la viene rompiendo y tiene tema nuevo, ¿no? ¿Hoy? Sí, tiene tema nuevo. Ella cada vez la veo más linda. Para mí que. Está buscando novio para mí, ¿Sí? Sí, porque yo la veo que está muy linda. Ella se hace la humilde, pero la veo que está cada vez como más. ¿Cómo sabe de la busca novio? ¿Cómo sabe, ¿Viste? Más ennoviada. ¿Verdad? ¿Viste? Nosotras sabemos. Ustedes los hombres son medio lentos para eso, ¿Y usted busca, sí o no? Yo no busco nada. Ah, no sé, pregunto, ¿viste? No. Yo estoy bien así. Todo el sí, no, ese, medio. ¿Y usted busca? No, mejor no hablo. Dale, vamos con la música de la turquita, Analía Farhat, a partir de este momento, ya. Eso. Que se escuchen esas palmas. Su amor.
impresionante, increíble, Analia Farjat, la turquita, es un quilombo. Trota quedó en el costado. Acá está Arcita por acá. La China no sé qué carajo hace. A ver. Acá está la China, mira, no sé qué hace. ¿Qué pasó? Que se me rompió el taco, si no bailaba mejor. Y allá más rápido. Quedó Fabi aislada en el otro lado, no sé qué pasó. O sea, abandonamos, la verdad, la China y yo abandonamos. Esto no parece un programa serio realmente. O sea, hacen lo que quieren. O sea, no. Trae el pegamento. Trae el pegamento. A ver, préstame el taco. A ver, nena, a ver. Mira, mira. Un par de zapatos para la. Perdón. Ahí se me quedó trabado. Si no sabes qué, le daba más power. Le daba más power, dice. ¿Qué pasó una vez, te acordás? Sí, no, pero es un quilombo esto, no es un programa serio realmente, mirá, a ver, allá le gritan, Nadia, no sé. La están alentando. Ah, consiguieron la gotita consiguieron. ¿Qué gotita? Va en pata, dale, ya está. Esto, perdón, es un quilombo esto. Perdón, que grita. Ay, yo lo que no quería era que el zapato se vuele, ¿me entendés? Entonces yo iba así y haga. ¿Lo hizo así doblada? No, porque estaba pisando el zapato así y así. Ah, no, es un paso de lambada. Yo pensaba que era un paso de lambada. Lo inventó. Bueno, está buenísimo, ¿viste? No, pero me encanta. Quedó original ese paso. Me encanta. Salió muy bien, la verdad. Salió bárbaro. La turquita. Sí. También le cuesta, ahí dice que va lento. No, es todo medio raro lo que pasa acá, ¿eh? No, la verdad. No atrevemos. Uno trata, dale, le dicen, ¿viste? Yo trato de hacer un programa más o menos que digo, que salga bien, ¿viste? Digno, pero esto pierde la dignidad. Hacemos ya, lo que claramente. Podemos. Es lo que podemos, ¿no? ¿Cómo dijo? Hacemos lo que podemos. Mejor los trapos, como diría Marcelo Vallejo. Que lo diga después. Pero que siga cantando Analía. La verdad me dejó todo fuera de ritmo esto. Exacto, ¿viste? El que no baila lo volamos por el aire. Lo detonamos. La verdad me dejó así, fuera de sí esto realmente. Bueno, por lo menos nosotros no animamos. Sé cómo seguir. Me cuesta seguir el programa, ¿no? Es difícil. Sí, Fabi se la bancó. Ahora Trota quiere dar unos pasitos prohibidos, me parece. Después, ya estoy cansado. Ahora prefiero que siga cantando Analía la Turquita, que está todo el mundo esperando. Vamos, canta para vos, Analía Farjat, la Turquita en Cristeve Show, dale. Y brindo por ti.
recordar a todos mis ex. ¿A todos? No, siempre hay uno especial. Mando un feliz cumpleaños a todos, no los quiero cerca. Pero no podés mandarle a todos los ex, China, se te va el mar quilombo. Bueno, y aquí nosotros bailamos, bailamos lambada, la China se les rompió el tacón. Y bueno, así este programa. Pero ahora vamos a ir a un video musical de nuestro amigo Marvin. Ella se va al gym, a su canal gym, en la playa muestra su bikini, mi clan mira su chimín. ¿Qué más, men? ¿Qué tal? Uy, estaba buenísima la fiesta ayer, ¿sabes? Tengo unas peladas buenísimas. ¿Qué te parece si las traigo en este momento y nos tomamos esta de whisky? Ok, ok. ¿Listo? Dale, dale. Bien. Un tiempo ausente en esto. Estamos aquí dándole duro. Uno mal me habló, otro me criticó. La mentira, la envidia se juntó. A estos cuatro personajes, a sus novias, yo les hice el amor. Hoy regreso con más flow. Yo siempre he sido la inspiración. No seas tan cabrón. Yo tengo el control, aquí donde sea, yo soy un cabrón. Dicen estar sonados, dicen estar pegados, pero estas babies con su música no han bailado. Unos me llaman para tirarme la mala, yo estoy en CLP controlando el área. Llámalo George, llámalo Beto, llámalo. Sácate, ya no es un mito. Así en el campo, no pierda la esperanza. Haciendo experiencia, agregando ciencia. Inspirándome para romper los rankings. Sigo en lo mío, soñando en los Grammys. Estoy con mi combo 24-7. Ready, siempre ready. Ya tú sabes quién soy yo. De Marvin, el talento del valle. El regreso. No te vayas a poner a sufrir. Estoy con mi combo ready 24-7. Jair el instrumental. Hoy regreso con más flow. Yo siempre he sido la inspiración. Regresamos, lambones. Yo tengo el control. Al conquistar nuevamente. Aquí donde sea, yo soy un cabrón. Dicen estar sonados, dicen estar pegados, pero estas babies con su música no han bailado. Unos me llaman para tirarme la mala. Yo estoy en CLP controlando el área. Estoy con mi combo. Recién pasó Analia Farjad, la turquita, y escuchando Marvic por 43 Music Group. Y vamos ahora a presentarlo a él, Estercita, al señor que... Espera, que yo lo vi ahí tirando los pasitos, viste, sí. Que él tiene como un estilo propio. Tiene estilo propio. Y a ver, lo vamos a presentar al señor que trabaja continuamente en todas las problemáticas de los vecinos de San Martín. Sí, la verdad que él es una persona muy importante, porque aparte es quien muestra los verdaderos problemas que tenemos en los barrios, ¿viste? Sí, y es concejal electo, La Libertad Avanza y lo tenemos acá, ¿eh? Nuestro concejal electo, la verdad que sí. Vamos a darle la bienvenida. Nuestro amigo y el pibe que camina solo. Nuestro amigo Marcelo Ballester, que pase por acá. Un aplauso para Marcelito. Él sigue bailando, poniéndole esa onda. Que esos pasos no me salen a mí. Mira, mira. Sí. ¿Cómo está, Marce? ¿Cómo está, Marce? Muy bien, gracias por la invitación y siempre con la mejor onda y acompañando a la gente de San Martín. Dice que te gusta este temita, ¿puede ser? Hay pasito, mirá. Me encanta la onda que le pone Marce, ¿eh? Hay pasito, hay ritmo, me encanta, ¿eh? Yo sé que... Sí, buena onda. Para atrás también. A ti no te sale, Cris, ese pasito. Viste cómo lo agarra todo, ¿eh? No, increíble. No, acá sentate, Marce. Así te tenemos ahí en el medio. Vamos a conversar con otro amigo, nos Marce. Nos sentamos acá con Marce, con los chicos. Bienvenida aquí a Melanie, a Analia. Un aplauso, por favor, para los chicos también. Aquí los artistas. ¿Cómo está, Melanie? Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Así que muchas gracias por recibirme. Ana. Feliz de volver otra vez al programa.
como siempre, con ustedes y estrenando un nuevo tema. Espero que les haya gustado. Los vi que... La lambada, un quilombo bar. Que bailaron, sí, obvio. Es muy tentadora para bailar. Bien, muy bien. Ahí, me encanta el tema de la lambada. Lo intentamos igual. Gran trabajo de Diego Fleitas, el estudio a recorrer. Muy bien, muy bien. Melanie, ¿cómo viene todo? Contamos. Muy bien, muy bien. Recién presentamos el tema nuevo que es Elegí. Ese tema, próximamente vamos a estar grabando el videoclip. Que bueno, estuvo con nosotros la bailarina, que falta la otra. Así que, y próximamente se viene un tema nuevo de Dani, que se llama Tú me tienes loco. Ese se va a grabar en los próximos días y ya va a tener fecha de lanzamiento. ¿Dentro de poco tiene fecha ya? Dentro de poco, sí, dentro de poco. Vamos a estar esperando ahí con ansias los temas nuevos. Sí, obvio, y vamos a venir a estrenarlo acá como siempre. Muy bien, y claro, va a participar nuestra amiga Fabi en el video, así que... Sí, Fabiana y la otra chica, no me acuerdo el nombre, pero las dos. Ah, ¿no se acuerda el nombre? No, perdón, no me acuerdo el nombre. La Rosy. Una rubiecita. La Rosy. ¿Se acuerda? Sí. Rosy, fue tu bailarina de acá. Ahí se va acordando. Ajá. Teniendo memoria. Rosy y Fabiana, bueno, van a hacer la... este jueves se graba el videoclip de Elegí, así que van a estar participando en el videoclip. Bueno, me encanta. Capaz que voy, ¿eh? Ah, capaz que en una de esas caigo por ahí. ¿Pero a qué? Porque le vas a dañar el video. No bailás, Cris. No. Capaz en una de esas caigo, ¿eh? Apretame el micrófono. Le vamos a dar el micrófono a Marce también aquí. Ahí tenga el micrófono. ¿Cómo estás, Marce? Bien, yo por ahí caigo también. ¿Al video? No, sí. La escuché a Melanie, la verdad, un placer. ¿Viste? Sinceramente, una piba que la va a romper, ¿eh? Sí. ¿Te gusta vos? A ver, contanos un poco porque la gente quiere saber. Dice, che, a ver, Marce, dice, ¿quién es? Dice, concejal electo, ahora que le toca esa responsabilidad, pero le gusta la música, le gusta bailar, le gusta la juventud. Contanos un poco. No, a ver, lo de siempre, estar con la gente, caminar, pasarla bien, disfrutar, escuchar, las cosas que hace cualquier persona normal. Para poder entender a los demás tenés que ser o parecido o igual o tratar de ser mejor. Así que nada, Nadia, hoy creo que se le rompió el zapato. No, perdón, acá descoció. Nadie la conoce como Nadia, la China. No, la gaviota china. Ya le estaba bajando el precio. La gaviota china. Pero quiere cambiar la zapatilla. Ya lo quiere chapear, ¿viste? A ver, che, gaviota, escuchá, ¿cuánto calzás vos? Y no, va como trompada entonces, va. Va. Después, me gusta. La turquita. ¿La turquita? Me gustó, bailó. A ver, tiene un movimiento ahí que... Exótico, ¿viste? Importante, medio exótico. Y además con los chicos, Fabiana, que... ¿Cómo es exótico, Marce? Contame. Exótico es un poquito con movimiento de cintura, lento. Lento. Como para poder decir, acá estoy. Y además, empecé a mirar, pero despacio. Ah, o sea, ahí, de abajo hacia arriba, de arriba hacia arriba. Abajo hacia arriba y después la fue llevando y después te tira un temita que va bien y le puso una lambada que eso va apretado, eso para... ¿Alguna bailaste lambada, Marce? Sí, sí. Bueno, cuando vos tenés que ganar, tenés que estar dispuesto a todo. yo bailé una vez lambada cuando era chico, los actos de la escuela me decían bailar lambada. Ah, ¿sí? Sí. Estercita la rompe también. Estercita, bueno. Estercita, yo creo que ya no quiere bailar más. Me parece como que ya está con el micrófono. ¿Pero a vos te gusta cómo baila? Me encanta. ¿Tienes que seguir bailando? De Estercita me encanta la personalidad, vos sabés que siempre se lo digo. Con cariño digo una negra hermosa, maravillosa. Gracias. De nuestro, siempre nos acompaña, así que fue un placer siempre conocerla y siempre con esa frescura que la verdad es que contagia. ¿Pero para vos está para bailar o para decís otra cosa un poquito más? No, yo creo que Estercita ya me parece que hay que darle un lugar de privilegio. Tiene que volar. Gracias. No sé si volar, pero está. Volar suena que... No, que viste como bueno. Nosotros decimos, cuando alguien nos cae mal, voló por el aire. Voló por el aire. Pero no, yo creo que hay que darle mucho más protagonismo, hay que apostar a que se pueda... desplazar y que pueda mostrar todo su arte, digamos. Ah, bueno, muy bien, gracias. Te está dando opinión de todo, me encanta esto. De la China. Damos una opinión de la China. Bueno, a ver, lo único que le encanta, le critiqué los labios, le dije, me gustan más rojos. ¿Viste? Hizo caso, es raro, porque sí. No hace caso. No hace caso nada, no hace caso. Acá no hace lo que quiere. Después le dije que estaba, para mi gusto, estaba un poquito delgada, la vi en algún momento un poquito mejor. Dije, ¿viste? Y demás. Y después, tiene que comer.
Dice que se come todo, no sé, dice que se come todo. Es genético. Y nada, pero la veo como siempre, con la mejor onda, siempre copada. La última vez la vi arriba de una limusina, no sé qué. No sabemos. Nada más. No me quemé, ¿no, Chino? Acá nuestro amigo. A Trota, opinión de Trota. No, Trota es un fenómeno, acompaña siempre. Siempre le toca algunos días malo, está con la moto y se moja. Y digo, che, este loco es un loco copado, un amigo. De corazón, siempre con él. Sentimiento y nada, y me encanta este programa porque es Se divierte, ¿no? Es sencillo. Creo que la gente necesita de las cosas sencillas, de divertirse. Estamos en un momento muy difícil y un poco de alegría siempre sienta bien. Y si además la cantás y la hablás y la gente se copa con lo que escucha, me parece que a mí siempre me vas a tener acá. Porque me hace sentirme pueblo. Oh, vamos, un aplauso para Marce. Vamos a aprovechar este momento porque es una pregunta que venimos haciendo aquí en el programa y bueno, y ahora lo tenemos a Marce y lo tenemos acá a las chicas y vamos a aprovechar a hacerle la pregunta. Lo voy a agarrar primero porque si no piensa mucho y te contesta rápido y lo va a pensar, ¿viste? Pero vamos, no le quiero dar tiempo. A ver, contanos, Marce, ¿qué es lo mejor de vos cuando te mirás frente al espejo y decís, esto es lo mejor de mí? Cuando me miro al espejo, igual que me mira, siempre va a ver el corazón. Muy bien. ¿Lo mejor de vos? Lo mejor de mí es mi corazón. Y ahora viene la otra parte, y ya sabemos qué es. ¿Qué es que decís, me miro al espejo y decís, esto es lo peor de mí? No me gusta, no quiero saber nada con esto, que todavía seguís rechazando algo cuando te miras al espejo. A veces me planteo si soy lo suficiente o estoy a la altura de mi gente. Es decir, yo creo que siempre estoy rodeado de gente mejor y siempre aprendo. Así que siempre me planteo de qué manera puedo estar mejor y siempre pienso que los que están conmigo son mejor que yo. Oh, muy bien, Dios. Marce, pero da esas palabras. Te dejó boquiabierta, ¿no, Cris? Le vamos a preguntar a... Bueno, Melanie no, ya quiere escapar, mirá, la verdad quiere escapar. Pero no, ya está la pregunta. Cuando te mirás al espejo, ¿qué es lo mejor de vos? Mi personalidad. ¿Tu personalidad? Sí, me gusta mucho. Me encanta, estoy enamorada de mi personalidad, ¿sí? Sí, porque... a veces... me gusta ser directa y... ¿Cómo se le dice cuando sos así? Espontáneo. Sí, ajá, así que me gusta ir de frente. Si algo me molesta, pum, en la cara. Ahí, al toque, te va, le decís. Muy frontal. Te moleste o no te moleste, en tu cara. Y ahora viene la otra parte. ¿Qué es lo que no te gusta o qué crees que es lo peor de vos? Decís, no, esto no me gusta de mí. La verdad, no estás conforme, te enojás con eso. La inseguridad. Oh. La inseguridad, ¿eso no te gusta? Eso no me gusta, a veces soy insegura de mí misma o de mi cuerpo o a veces, sí, es verdad, como dice él, a veces veo a alguien que por ahí yo veo que es mejor o por ahí me siento muy, muy chiquitita a la par de ciertas personas y bueno, y eso te causa una inseguridad muy grande. Y ahora al decirlo está bueno porque eso, ¿qué te hace? Te da también seguridad en que lo dijiste, ¿no? Sí, aparte la gente ya va sabiendo. Y lo largás, ¿viste? Aparte, lo largaste, sí. Ya lo largaste, ya está. Creo que sos la única persona que me ha preguntado eso. Bueno, pero acá se pregunta, Aquí se ve de todo en este programa. Analía, ¿qué es lo mejor de vos? Tengo muchas virtudes. Soy muy trabajadora, nací el 1 de mayo y creo hacerle honores a ese día. Y nada, no paro, siempre estoy proyectando, no paro, tengo varios trabajos y soy muy activa, soy hiperactiva, soy muy creativa también. Nada, eso me gusta de mí. Es verdad, hace los mejores ascones. Eso demasiado, yo para decir. Ascones. ¿Qué es lo que no te...? Es que Marcelo me sacó la respuesta más importante, nos dejó a todas cortar. ¿Qué es lo que no te gusta de vos? Que a veces escaseo de tiempo. Lo contrario, o sea, por tener tantas actividades, a veces escasea de tiempo y no puedo complacer
o no puedo devolver de alguna forma a la gente que me sigue y que me quiere con un poquito de tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el grupo de fans de la Turquita, que a veces ni en el grupo puedo estar. Son muchos los fans, ¿no? Y la verdad sí, gracias a Dios estoy muy agradecida. Me quieren muchísimo y mi música anda sonando por todos lados, por todo Luján. El otro día subí al colectivo y el muchacho que estaba al lado decía que escuchaba La Turquita y le digo, soy yo La Turquita. Y le digo, ¿dónde escuchas La Turquita? ¿Se puede decir? En un boliche muy conocido de Luján. ¿Se puede? En ese sector de Luján me dice. Y está sonando mi música y la gente de Luján pide mis canciones. Y le digo, pero soy yo La Turquita, ¿viste? Y le saco el celular y le muestro y me dice, ¿y qué haces viajando en colectivo? Es como nos pasó. Claro, sí. Pero escuchaba mis canciones, todo re bien. Todo gracias a la gente de Luján que me sigue. Pepe, Miguelito, Isabel, las enfermeras. Mucha gente que cada vez que voy me hacen asaditos, lechoncitos, todo. No sé cómo. A Melanie también, ¿te dicen cosas de colectivo? Sí. A veces me piden fotos en la calle cuando voy a comprar. Y bueno, no sé si a todos nos pasará, pero ya hay días que yo voy a comprar normal, con ropa de recién me levanto, con cara toda así nomás. Y yo digo, bueno, un día salgo así y no me van a decir nada, nadie me va a conocer. Te reconozco. Justo ese día, hola, ¿me das una foto? No. ¿No la querés dar? Porque poner el filtro si querés foto. Pero es como dice Marcelo, siempre hay que estar preparado, porque uno nunca sabe. Bueno, últimamente ya como que salgo, antes de salir me pinto o me arreglo un poquito como para no estar tan escracho en la foto. Porque si no, siempre me escrachan en la foto. A mí me pasó en Mar del Plata, que bueno, que fui relajado y andaba así, viste, para que no me reconozca nadie y me pidieron fotos, sí, me reconocieron. Sí, sos famoso, Cristo. Y pero bueno, justo. Mucha fama. No, justo estaba con una novia y bueno, nada, no quiero contar la historia. Marce recién subió al colectivo. Porque no, le digo, Marce, vamos en. Esto lo voy a decir, vamos en colectivo. Me dice, Cris, sí, vamos. Dice, subió al colectivo y bueno, lo saludaban también, le pedían fotos, les compró medias ahí a los vendedores también, que justo subieron. Fue terrible, Marcelo, tuyo ahí, porque te tenían pidiéndote ahí fotos, videos. Y yo creo que para una persona que se dedica a la política por primera vez, como es mi caso, que la gente se quiera sacar una foto, ya habla muy bien. Si además de eso sentís que lo hace con onda o te tira buena onda, es evidente que estás haciendo las cosas bien. No muchos políticos andan por la calle y se sacan fotos. No, y aparte de los que se te acercan, que dicen, es un honor, mira con quién me encontré, como nos pasó una noche que vimos a uno que venía con galletas y era lo único que tenía y te querías regalar encima. O sea, es un afecto muy lindo. Sí, esto también te para en un lugar y te pone, casi siempre te deja los pies donde te ubica, donde estás. Saber qué intereses venía a defender. Siempre defendemos los intereses de los más humildes. Y siempre vamos a pensar en que hay un 50% de pobre, hay 8 de cada 10 pibes que no estudian ni trabaja, hay 20% de indigentes, y eso no fue magia, eso es corrupción. Y nosotros venimos a cambiarla, ya sea ahora o dentro de 2 o dentro de 4. Ojalá que el mensaje llegue y que podamos tener una oportunidad de cambiar la historia. No es fácil en un país tan rico que haya gente que no pueda pensar hacia adelante o no tenga futuro. Es muy grave. Creo que tenemos que asumir una responsabilidad moral y reflotar los valores. No vale todo, no es a cualquier precio. Hay que dejar la vida. Cuando hablamos de la patria, es muy importante no solamente colgarse la bandera, sino plantarle, decir, de acá en más la Argentina tiene futuro. Ahí vi una nena, que es la hija de Melanie, y que yo la tengo que mirar y le tengo que decir, vas a tener futuro. No puede nacer pobre y morir pobre. Sería muy de hijo de puta. Así que, nada, eso. Un aplauso para Marce. Siempre
Un placer que venga Marcia a visitarnos. Sí. Estamos muy contentos de que estés acá con nosotros. Aparte que sabes que hacemos un programa musical, de humor, buena onda. Le ponemos siempre, tratamos de llevar una sonrisa a las casas y también llevarles un buen mensaje con los artistas y todo. Así que un aplauso para todos ustedes. Gracias por estar siempre. Y les cuento, saben que yo, bueno, como adelanté cuando comenzó el programa, antes querés decir alguna cosita, Marcia, un saludo, algo. Un saludo a todos los sanmartinenses, a la gente que tenga fe, tenemos una gran oportunidad, piensen, que usen el corazón y que la Argentina tiene futuro, depende de nosotros y que nada está perdido, nada está perdido. Y que sobre todas las cosas, en el caso de que nos toque a nosotros los sanmartinenses, nosotros vamos a dejar todo por cambiar la historia. Así que gracias y contento de estar acá, la paso bien, feliz, me río. A la gente, hay que ser feliz, gente. Se puede hasta en los momentos más difíciles. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es. Un aplauso. ¿Algún saludito, Melanie? Sí, un saludo para toda la gente de José C. Paz, para mi marido que está ahí atrás, mi hija, para toda la familia. Y bueno, para todos los fans que están del otro lado, un beso enorme y muchas gracias. A Analia. A todos los la gente linda que me sigue en el fan de La Turquita, la gente de Quilmes, que vamos a ir prontito, la gente del... ¿De Luján? Kilómetro 29, que he estado ahí este fin de semana y voy a ir el sábado que viene también. Nada, son un montón, ya no me acuerdo tanto. Bueno, le voy a contar, ya para cerrar el programa, tenemos algo especial. Vino mi amiga, que, a ver, yo... sé algo de Zumba, la tengo re clara. Así que la voy a invitar ahora que ella pase y me va a enseñar ahora a bailar Zumba y después para darle el broche de oro, ¿viste? Cuando decís le damos el broche de oro al programa. Yo quiero ver eso. Nos va a hacer bailar Zumba a todos. Yo voy a filmar. Okay, pero eso. Primero quiero ver a ver si realmente puede hacer los pasos mejor que yo. Así que la vamos a recibir a ella. Ella está en Bendita Premium. Está siempre en los programas de Beto Casella. Está poniéndole onda con todos los amigos que van a Bendita Premium. Así que la recibimos con un fuerte aplauso a mi amiga Marian la Bananera. ¿Cómo viene con la banana? ¿Cómo está, Marian? ¿Todo ¿Cómo bien? Estás? Muy bien. Hola a todos. ¿Cómo andan acá? ¿Todo bien? ¿Cuánta gente linda? A ver el tema de la banana. ¿Viste? Es terrible, pero ¿qué? La banana de Bendita, así que... La banana de Bendita. Exacto. Tenía una más grande cuando estábamos en la casa de Gran Hermano. Premium, que era tremendo. Compartía con los Sandros, compartía con todos los chicos del plantel de fútbol, ¿viste? Con los chicos del plantel de fútbol usaban la banana. Todos en las camas ahí con la banana. Estaba como todos en las camas con la banana. ¿Viste? Buscalo. Lo voy a buscar. Buscalo en YouTube que estamos todos con el Messi, con todo. ¿La banana la agarró quién en Bendita? A ver, decime. La tocó. ¿Sabes quién la agarró también? El de Canal 9, Mirol. Mirol la agarró. Muy bien. ¿Quién más la agarró? A ver, de Bendita. ¿Quién agarró? Bueno, esta no, la grande agarró. La grande. Pará. ¿Qué banana agarraron? ¿Quién? También el Tano Nieto. ¿El Tano Nieto la agarró? Sí, también. Mirá vos, no, me entero que agarraba la banana de la banana. Mira. Sí, ¿Y sí, quién sí. más? Y bueno, ¿Beto también? Beto no, me se sacó foto conmigo, pero sin la banana. Me dice. No se animó a agarrar. Todavía no, me dijo. No, capaz que la agarró la otra, no la grande tampoco. No, tampoco. Pero una vez cuando nos fue a visitar en la casa de Gran Hermano Premium, que entró a visitarnos Beto, bueno, ahí estaba, pero estaba en el piso la banana. Ahí estaba en el piso. A ver, podemos poner un poquito ahí de cortina. Después vamos a hacer ahí un pasito de zumba con todos. No sé si se animan. ¿Cómo lo ves acá los chicos para hacer un poquito de zumba? De 10. ¿Lo ves que la agarran? Sí, a la banana y al ritmo, a todo. Y el ritmo. A ver, poneme un poquito ahí de un tema de ahí de Marian ahí, de zumba. A ver, porque yo para mí me sale... ¿Quién te agarró? Marcelito le agarró la banana. A ver, ¿cómo es? A ver, pará. ¿Viste? Después decían que yo no bailaba, ¿verdad? Mirá. Mirá. Algo agarro, ¿eh? No,
Esto Beto Casella no le sale, verá. Bueno, bueno, se armó, ya está, se pudrió. Hacen lo que quieren. A ver, ya hacemos paso de zumba, a ver. Vamos, a ver. A ver, Estercita. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es la zumba? A ver. Ahí vamos, cruzadito ahí. Vamos, mirá trota, a ver. Me encanta, Beto, esto vos no lo tenés, bendita, No, olvídate. Dale. Ahí. Mirá Marcelito, le sale, ¿Le gusta? Mirá con la banana. Es terrible esto. Venga, Fabi, duende, vení. Venga. Para que viene Fabi, el duende. Venga. A ver, poneme la Fabi. Duende, vení. A ver el duende. Ya está, ya se pudrió. Y esto, perdón, pasan por adelante, hacen lo que quieran. Ahí está. Baile. Ahí vienen los invitados, todo baila. A ver con Marcelito que tiene la banana, a ver, ¿le sale? No, me encanta. Me encanta. El tandilense, esto no le salía. Olvídate. Un aplauso para la bananera. Un aplauso para todos. Y me encanta. A ver. Me encantó. Me encantó el ritmo. Me encantó. Bueno, hicimos esta pausa. ¿Mandamos algún saludo o algo? Mira, a todo el sindicato de los Sandro, porque te digo, soy la Sandrita. Vení, mi amor, vení. Ahora lo vamos a poner de vuelta para cerrar, Dale. Saludo a todos, bendita Premium, al sindicato de los Sandro, a mi compañera Claudia, que es la otra nena. La otra nena de los Sandros. Vamos a aprovechar, le mando un saludo a Beto Casella, al Tano Nieto, Bendita TV, el mejor programa de la televisión argentina, me encanta, me canso todo el tiempo de agarrar y decir, cuando estoy mirando algo, me canso y qué pongo, Bendita. El horario de Bendita es Bendita, es lo mejor. Número uno. Y si querés ver nuestros programas también los viernes, Bendita Premio. Olvídate, y vemos Bendita TV, y nos vamos, nos despedimos a puro ritmo. Vamos, aguante Bendita. Todos. Aguante Bendita. Y me amo.